tan esplendoroso tenemos hoy. Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Fernando, le envía larga. Aprovecha el espacio abierto. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Fernando. Rakitic, un pase fuerte hacia adelante. La retrasa al portero. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Jugaron un poco retrasados. Y va para adelante. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. ¡Qué gran juego de piernas! Y devuelven la pelota al centro. La maneja en largo. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Negredo. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Qué buena salida! Corona. Genera la jugada. Un pase fuerte hacia adelante. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. La patea hacia adelante. Y la defensa se mantiene firme en el fondo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena bola lejos! ¡Cierrazo descomunal! La pelota fue muy desviada. Su pecado es la falta de creatividad, doctor. Es un juego que no tiene pies ni cabeza. Cala. La ha golpeado en largo. Fernando. Se escapa. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable. ¡Ay, carambolas! No puede ser.
Rakitic. Alex Telles. Lanza el balón al centro. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Alex Telles. Se emplea a fondo en el costado. ¡Cambia y la manda al centro! ¡No la pudo clavar de cabeza! No recibió un pase muy limpio. Creo que buscaba un poquito más de potencia. Dispara al arco. Uy, por poco mete la pelota. El despeje no es bueno. Recibe el balón, Ceres. ¡Impresionante disparo! Sin problemas de atacar el portero. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Se apresura para alejar el balón. Pase cruzado de Roque. ¡Cabezazo bestial! Cabezazo desviado que no pasó nada. Justo enfrente de la portería, nefasto. ¡Qué jugador, madre mía! No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Tenían suficientes hombres en el área y nada. Tiene un largo trazo hacia adelante. Isco. Pega un trazo largo. Busca a su delantero. Se emplea a fondo en el costado. No irán más lejos. Topan con pared. Milagrosamente, gran oportunidad. Hombre, ¿y eso qué fue? Cádiz. Se ven insostenibles en la contra, a pesar del fallo. Y para detenerlos, se necesita hacer el doble de intratable. Y juegan hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. Isco. Isco le envía larga. Y ahí termina todo. Cuidado. Le pega portería. ¿Cómo nos perdonaron? Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar arriba.
Alex Telles. Queda poco en esta primera parte. El partido sigue 0-0. Lanza el balón hacia adelante. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Fernando. El balón va hacia el otro lado. Y la lanza hacia adelante. La juegan con el guardameta. Isco. Alex Telles. Rakitic. Alex Telles. Una muy buena demostración de pases cortos. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Centro al medio. Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Intenta despejar. Rakitic. Tiene el chance clarísimo. Esta es muy buena. Fue un buen intento, pero no pudo ser. Se acaba la primera parte. Cádiz sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Y comienza el complemento. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte, porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. La juega a la derecha. Isco. La juega hacia la derecha. Corona. Magia, señores, qué desborde. Aten Rakitic. Una tajada sobresaliente. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol inminente. Isco. Y devuelven la pelota al centro. Esta es la buena. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. Están buscando penetrar. Qué bien la paró. La pasa. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Rakitic. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Thank you.
Corona. Busca colarla. Balón largo por arriba. Será de manos. Corona. Pase cruzado de Corona. La pelota se juega hacia adelante. Y va para adelante. Ya se jugaron 60 minutos. El partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada. Y ahora va largo. Adelanta bien la pelota. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. ¡Impactó el balón! ¡Uy, se quedaron muy cerca! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permite la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Isco. Jesús Corona. Rakitic. Intenta filtrar. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! Tiene mucha oportunidad de gol. Y juegan hacia adelante. La juega hacia el extremo. La defensa tiene que replegarse. La mete por ahí. ¡Qué buena barrida! Era una zona muy peligrosa, pero metió la pierna limpiamente. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Vaya barrida salvadora, señor Martinoli. No es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El tipo tomó una decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien. La pelota salió y es saque lateral. Rakitic. La sacó con los puños. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Sigue avanzando. Busca colarla. Dentro del área está todo. ¡Qué barridón! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. Recibe el pase en el área. La ha recuperado. ¡Foul! Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. ¡Ey, el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar! Sí tiene calidad. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Esta va a ser su última oportunidad. Un pase fuerte hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. Y ahora la tiene Negredo. Intenta filtrar. La tiene en el centro, puede venir el gol.
sacan el peligro. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Rakitic. El partido está por concluir y esta podría ser la última oportunidad que tengan para meter un gol. La centra. Cortó el balón. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Isco. Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido. Isco. Esto sí que estuvo fantástico. Y suena el silbatazo final. El griterío del estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. ¿Qué piensas del partido de hoy, doctor? Cádiz debe estar muy contento con este resultado. Los jugadores tienen muchas cosas positivas que recoger y sin duda reforzará su confianza y seguridad. Llegará al próximo partido con una energía renovada. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches. A nombre de los señores García y Martinoli, les agradecemos a todos. Doctor García, un placer como siempre. Señor Martinoli, el gusto es mío. Thank you.